Porque hubo otra declaración muy interesante del presidente. Mire, Stephanie Palacios de Sputnik le preguntó al presidente López Obrador su opinión acerca de estas herramientas de inteligencia artificial que se están utilizando para favorecer y en este caso desfavorecer a los aspirantes a la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México, considerando que el próximo año podrían usarse en la elección presidencial. Mire, lo que pasa es que usaron un audio modificado con inteligencia artificial para golpetear a Clara Brugada, y eso, bueno, ya se aclaró. Hoy en día se puede replicar cualquier persona de cualquier forma, incluso en video, haciendo declaraciones muy fuertes, ¿no? Esto pues ya, ¿no? Para desprestigiar a alguien en este tipo de circunstancias, ya es posible con la inteligencia artificial que se pueda obtener pues voz, las facciones, los movimientos, ¿no? Algo que hace algún tiempo pues se pensaba era de pura ciencia ficción, ¿no? Ya es una realidad, ya ocurre, es verdad. Claro, los cobardes que en algún momento incurrirán o incurrieron en alguna irregularidad y fueron grabados, pues dirán, ah, es inteligencia artificial, ¿no? Pero en el caso de Clara Brugada ya se determinó que fue un fraude. Por eso es que ni siquiera los medios de comunicación corporativos, bueno, la mayoría no lo sacaron, ¿no? Este audio que le atribuyen. Bueno, el presidente comenta que van a estar muy pendientes, pero que no van a pues vamos, no van a tomarlo muy, muy a pecho. La guerra sucia no tarda para a caer en estos tiempos electorales y dice que, pues, de todas formas no afecta. Pues la gente ya no es estúpida, nunca lo ha sido, pero la gente no es estúpida, la gente no es tonta, no nos puede convencer como antes, la gente lo detecta de inmediato y no caemos a la primera. El mandatario aprovecha para exhibir a los que de inmediato comparten fake news, como son Felipe Calderón y Joaquín López Obrador. Fíjese, si para el presidente hay dos personajes que comparten fake news, son estos dos infames. El espurio expresidente de México que abrió las puertas del infierno para todos los mexicanos y que ahora hace un llamado al golpe de Estado, Felipe Calderón, y el oficialmente chayotero, Joaquín López Dóriga, oficialmente porque así fue demostrado, ¿no? Que el tipo recibía millones de pesos del gobierno de Enrique Peña Nieto para escribir columnas, eso ya está demostrado, ¿eh? Fue demostrado con datos oficiales. Para escribir columnas y hacer mensajes editoriales en programas radiofónicos, lo cual, pues, a todas luces es un chayote, ¿no? Obvia y claramente es un chayote de este señor. Así que, bueno, pues esos son los dos arquetipos de la fake news. Esos dos constantemente están compartiendo fake news. Efectivamente, tanto Joaquín López Dóriga como Felipe Calderón han puesto en sus redes varias fake news y nunca lo contradicen. López Dóriga sí llega a caer en esas, ¿no? Decir, ¿saben qué? No, pues sí la regué y discúlpenme. Estamos en el 25 en estos momentos, les cuento a los compañeros. Discúlpenme, por favor, por lo que he hecho, dice, ¿no? Pero bueno, fíjese que mientras está haciendo estos planteamientos, Stephanie Palacios le plantea a López Obrador que Felipe Calderón hizo un llamado a un golpe de Estado. Entonces le agregamos. ¿Cómo es que Calderón hizo este llamado a un golpe de Estado, ¿no? Pidiendo la ayuda financiera de los empresarios, el apoyo del ejército y la intervención de los Estados Unidos. Y el presidente le comenta a Stephanie que es normal que el Borolas actúe de esta manera, pues es él quien permitió al gobierno de Estados Unidos intervenir y meter armas de contrabando con el operativo Rápido y Furioso. Pero que afortunadamente, tanto Donald Trump como Joe Biden han sido respetuosos de la soberanía de México, y pues en eso no ha ocurrido ningún tipo de preocupación ni problemática.